Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo lo que van a hacer toda la información que tienen que saber acerca de lo que es la Supercopa de España y en este video les vengo a traer dónde pueden ver estos partidos, cuáles son los equipos que estarán compitiendo y cuáles serán a, o más bien a qué hora será cada uno de estos partidos de la semifinal de la Supercopa de España. Bien, algo muy importante que tienen que saber de esta competición es que se va a realizar a partir del día de hoy, 11 y también el 12 de enero, que se estarán realizando lo que son las semifinales y la final será el 15 de enero del 2023. Así que, pues aquí tendrán toda esa información acerca de la Supercopa de España y donde lo podrán ver. Entonces, este será el estadio donde se estará realizando lo que es el torneo de la Supercopa de España, que es el estadio Rey en Riyadh, Arabia Saudita, que vemos que es un estadio muy imponente la verdad muy interesante y pues aquí estará jugando lo que es el Barcelona el Valencia el Real Betis y también el Barcelona estos partidos estarán pues el día de hoy el día 11 será el partido entre el Real Madrid y el Valencia y el día de mañana 12 será el partido entre el Barcelona y el Real Betis algo muy importante que tienen que saber es que este partido estará pues para la hora de España será transmitido a las 10 de la noche y para lo que viene siendo acá en Panamá será transmitido a las 2 de la tarde prácticamente dentro unas horas y también para Colombia, Perú y Ecuador será a este mismo horario para lo que viene siendo el país de Centroamérica los, todos los países de Centroamérica y también incluyendo a México, este partido será a la una de la tarde y para lo que viene siendo pues Venezuela y Bolivia y Estados Unidos eh, será a las 3 de la tarde y ya para lo que viene siendo eh, Argentina Uruguay, Chile, este partido será a lo que viene siendo pues las 4 de la tarde, entonces algo que tienen que saber acerca de la Supercopa de España es que a veces ustedes se preguntan que por qué siempre está el Real Madrid o por qué está el Barcelona o ustedes se preguntarán por qué está el Betis de Valencia si están mal en la liga y por qué no está el Atlético de Madrid si está cerca de lo que viene siendo la liga. Y es que para poder elegir lo que son. Los equipos de lo que viene siendo para que puedan competir en la, lo que es la Supercopa de España es que tiene que eh, haber ganado lo que ustedes ven en pantalla. Por lo menos el campeón de la liga fue el Real Madrid y el subcampeón fue el Barcelona. Entonces, esto lo hace acreedores a poder estar participando en lo que viene siendo la Supercopa de España. Entonces, los demás equipos que en este caso es el Valencia, el Valencia fue campeón de la Copa del Rey del 2021-2022 y el Real Betis fue el subcampeón de la, liga, pues, que de la Copa del Rey, perdón que fue celebrada también en la misma 21-22. Así que estos son los requisitos para poder eh, los equipos poder optar a participar en lo que es la Copa de España, la Supercopa de España, que vemos que tiene que ser ganador de la liga o el subcampeón y lo mismo el ganador de lo que viene siendo la Copa del Rey y también el subcampeón de la Copa del Rey. Entonces, algo muy importante y que ustedes se preguntarán. Donde ustedes pueden ver estos partidos de la Supercopa de España Y es que pues bueno, lamentablemente ninguna programación de streaming Ni Star Plus ni nada lo va a poder transmitir Pero si sí lo vamos a poder ver en canales pues de España En este caso de Movistar Plus Que será el canal de Numeral Vamos de Movistar Plus y que la verdad que es muy interesante porque ahí han dado cobertura durante de la, desde las 10 de la mañana, que he estado pendiente viendo esa transmisión y también buscando, investigando, pues han dado mucha cobertura a lo que viene siendo esta competición, lamentablemente pues antes quizás se podía ver en otros canales. Pero ahora pues eh, la Supercopa de España está como a un nivel mucho más cerrado. Así que pues más bien estos serán los canales donde se puedan transmitir y se podrán ver estos partidos. Así que pues bueno, esto sería todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao.